Ver en el video, este es un top 6 de los personajes más fuertes del diario de Jonathan y de Haydn. Este video lo hago porque en un canal que hizo un top 10 de esto, a pesar de que ese video no estaba muy bien y no fue muy canónico que digamos. Así que va a ser un top 6 de los personajes más fuertes del diario de Jonathan y de Haydn. Si me preguntan por qué un top 6, pues me salió de los huevos. Número 6. Theo. Es un personaje que hace debut en el capítulo 10 del diario de Jonathan y cronológicamente en el 3 o 4 capítulo de Haydn, llamándose Donaldo, en donde se creyó muerto y por azares del destino, María, transformada en Sanger, le dio de comer uno de sus cristales, lo cual lo transformó en un Sanger masculino, el primero que se ha tenido registro al menos, lo cual le dio grandes capacidades físicas y regenerativas. Theo está en sexto lugar ya que a pesar de haber sobrevivido a la batalla de la ciudad en Puño de Oro y quedó gravemente herido, ya se ha ganado impulso y estar en este lugar, más aparte que ha sobrevivido en una lucha con Jonathan y seguramente con Carter. Así que Theo, eres el sexto lugar. Número 5, Saora. Este cuervo blanco se ha demostrado tener un gran potencial en batalla y en resistencia e inteligencia, a pesar de que mucha de su fuerza es por la armadura que ya tiene, aunque necesita mucha habilidad y destreza para manejar esa armadura. Además que los cuervos no pueden teletransportarse si ella no está presente, además que sobrevivió contra una pelea con Carter y con los amorfos, lo cual la hace ganadora del quinto lugar. Cuarto lugar. Amorfos. Los Amorfos hicieron su debut en el capítulo 10 del diario de Haydn, siendo incordios en todos aquellos que estuvieron en la antigua ciudad de Insanity, superando hasta ahora una de los cuervos blancos. Aparte de que estos bichos pueden volar, resistir la lluvia ácida y ser un peligro potencial para el universo de Jonathan, no son las criaturas más fuertes que ha provocado la guerra. Aquí voy a hacer dos menciones honoríficas a las personas que podrían haber llegado a este top. Valkarud, a pesar de tener mucha fuerza, que no ha podido derrotar a Aurora a pesar de que estaba en un nivel muy bajo. Donkara, al ser un cuervo de menor rango que Saora y Valkarud, su fuerza menor, aunque hará una locura tan solo para tener a Haydn en sus brazos. En tercer lugar se encuentra Jonathan. Y sé que muchos esperaban a Jonathan en primer lugar, pero diversas fuentes, Hysteria y Strop, han confirmado que él no es el demonio más poderoso hasta el momento. Pero no tampoco signifique que sea tan débil, ya que él fue el tercero cronológicamente en ser un portador. Así que la medalla de bronce es para Jonathan. Segundo lugar, Carter. Él fue el segundo cronológicamente en ser portador, además de ser diestro en haber sido adiestrado en el ejército, tener la pesadilla de su lado y haber sobrevivido una batalla contra Aurora. Fue un gran personaje que ha demostrado que estar por encima de muchas personas hasta el momento, así que Carter, te llevas la medalla de plata. Más aparte, que sobreviviste a una traición y haber terminado con seguramente un genocidio en la batalla del desierto. Y por último lugar, y la más fuerte, es Aurora, quien ha sido la primera en ser portadora. Ha sido muy débil desde un principio, pero como fue transcurriendo el tiempo, ella llegó a ser más fuerte que todos los portadores, de tal manera de poder darle una paliza a Jonathan y Carter en este momento. Luchó contra Valkarud siendo victoriosa, y ha luchado contra Carter quedando en empate. Y quién sabe qué otras cosas se ha enfrentado hasta el momento, eso no lo sé, pero eso sí. Así que Aurora es el personaje más fuerte hasta el momento. Felicidades, Aurora. Un aplauso.